El canal RJL y sus redes sociales te ofrece este video. Las vacaciones de película nos llevan hoy fuera del País Vasco. Es el caso del impresionante castillo que vemos aquí. En él se han rodado ya unas cuantas películas aprovechando que es el castillo medieval mejor conservado de Europa. Empezó a construirse, atención, en el año 1033, de modo que sus paredes más antiguas fueron levantadas hace ya 987 años. Y aún así, se conservan mejor que muchos edificios modernos. ¿Conocéis este lugar, mi señor? ¿Conocerlo? Al detalle. En ese castillo rodaron varias escenas de El Reino de los Cielos, la superproducción dirigida por Ridley Scott. Y también se rodó aquí Miguel y William, con el castillo como escenario de un ficticio enfrentamiento entre Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Pero el rodaje más reciente ha sido el de El Ministerio del Tiempo, teleserie de culto donde usaron el castillo como cárcel medieval. Y se estarán preguntando ustedes, ¿dónde está exactamente este castillo? Espero que no sea muy friolero, porque las va a pasar canutas en nuestro penal favorito. Un castillo del medievo en el Pirineo Ostense. Es el castillo de Loarre, y como han dicho, está en Huesca, pero fue construido por orden de un rey de Navarra, el histórico Sancho III, también conocido como Sancho el Mayor. Su torre principal alcanza una altura de 22 metros, su aljibe podría contener hasta 8.000 litros de agua y su muralla exterior abarca una superficie de 10.000 metros cuadrados, con muros tan sólidos que era casi imposible conquistar el castillo o escapar de él. ¿Qué tal por el siglo XI? Esta cárcel es inhumana. Para conquistar un castillo, lo habitual era excavar un túnel bajo sus muros, desequilibrando sus cimientos hasta que el muro se derrumbaba. Pero el castillo de Loarre está construido sobre el sólido promontorio de roca que estamos viendo, y en él era imposible excavar. Por eso nadie pudo hacer un túnel con el que romper sus muros, y por eso se conserva también, convertido en un verdadero castillo de película, casi 1000 años después de haber sido construido. Con eso lo harás mejor. También hay escenarios para unas buenas vacaciones de película en El Bueno, el Feo y el Malo, porque buena parte del film se rodó en el muelle de Arlanza, al norte de Burgos, bellísimo lugar famoso por sus bosques de fresnos, robles y hayas, y también por sus impactantes cuevas y cavernas donde se cree que vivieron los últimos neandertales del planeta. Pero es además el valle donde levantaron el cementerio de Sad Hill. Sad Hill, el cementerio. El cementerio ficticio donde transcurre la secuencia final fue construido en el Valle de Arlanza por guardias civiles y soldados del ejército español invitados a participar en el film. Allí levantaron más de 5.000 tumbas falsas. Pero con el paso del tiempo, este escenario quedó abandonado y casi olvidado hasta que fue restaurado hace pocos años por incansables voluntarios y fans de El Bueno, el Feo y el Malo. Yo creo que fue un deterioro progresivo durante 48 años, hasta llegar a que aquello quedase invisible a los ojos de cualquiera que pasaba por allí. Así que decidimos que había que hacer el esfuerzo y volver a recuperar el cementerio. La hazaña de estos restauradores fue narrada en el emocionante documental Desenterrando Sad Hill. Y para financiar la restauración lanzaron una campaña de crowdfunding verdaderamente imaginativa, porque a los que donaron fondos se les concedió el privilegio de ver sus nombres en las cruces del cementerio. La campaña se llamó Apadrina una tumba y fue un rotundo éxito. Pero también dedicaron cruces a las estrellas de Hollywood que colaboraron con el documental, e una razón más para convertir este enclave del burgalés Valle de Arlanza en el escenario de unas buenas vacaciones de película.